niñez era muy preciosa, pero se acabó la preciosa niñez cuando una noche en la calle los vendedores de periódico gritaban: movilización, estado de sitio. Con eso se acabó nuestra preciosa, tranquila juventud. Esa es la historia de su vida. Cuando fue adolescente debió enfrentar las crueldades de la Segunda Guerra Mundial en su máxima expresión. Pero hoy, sus vivencias son registradas en una película que será exhibida en diferentes países. En la producción cinematográfica, doña Lily Coppel, de 92 años, le comparte a su bisnieta Alexa todos los acontecimientos que marcaron su existencia. Primero nos sacaron de nuestra casa y nos pusieron a vivir en un apartamento en la ciudad, en un apartamento con 5 cuartos y en cada cuarto había otra familia. Luego nos pusieron la estrella amarilla que teníamos que usar cuando salíamos a la calle y todo el mundo pudo escupirnos o insultarnos. En un clima de 4 estaciones puedes bañarte una vez al mes. En esa condición donde hay chinches y otros insectos, puedes lavar tu ropa de cama cada 3 meses. Y las condiciones de alimentación eran paupérrimas y tenías que trabajar como peón, haciendo caminos, trabajando en el campo, pues 12 horas al día. En condiciones terribles, por ejemplo, tenías solo una mudada de ropa y al dormir en ropa mojada, pues por eso las artritis y las enfermedades que mamá ha sufrido toda su vida. La filmación se efectúa en Costa Rica, pero más tarde seguirán las grabaciones en Ecuador, donde vivió doña Lily después de la guerra, y en Europa e Israel, donde se desarrollaron los acontecimientos. Mamá nació en lo que ahora es la República Checa, en aquel entonces Checoslovaquia, y en una familia judía. Mi abuelo era judío, mi abuela era católica, que aceptó el judaísmo cuando se casó. ¿Cómo se da el contacto para la producción de esta película? Resulta que el productor pregunta a su primo que quiere hacer una película de estas y el primo le dice: ¿acaso no conoces a doña Lily? Entonces le presenta a doña Lily y me dice: habla con el hijo porque él está en Costa Rica. Entonces de esa manera se da. La película podría estar en término de mes y medio, pero las actuaciones de la protagonista están ya finalizadas. Bueno, la película va a estar lista para este año en edición, pero vamos a estrenarla el próximo año, el 27 de enero en todos los cines, porque es el día que se conmemora y se recuerda a las personas que fallecieron y que fueron parte de este tema del Holocausto, ¿no? Entonces, esa es una fecha realmente en la cual nosotros vamos a rendirles un homenaje. Curiosamente, la historia de guerra de doña Lily tuvo un final favorable, si se quiere, pues pudo salvar su vida, aunque perdiera muchos seres queridos. ¿Cómo logra ella salir librada de algo tan cruel? Bueno, digamos que fue la mano de Dios en el sentido de que cuando termina la guerra, ella todavía estaba viva. Entonces, si la guerra se hubiera prolongado, solo Dios sabe qué hubiera pasado en este caso con ellos. Como le digo, tantos miembros de la familia no sobrevivieron. Para la protagonista, participar en esta producción es muy importante, porque es una oportunidad para recordar a las personas que el perdón es una medicina que nos alivia el alma. ¿Cómo puedo llevar eso si vivo amargada y brava? Tengo que perdonar hasta las últimas pequeñas cositas que alguien me ha hecho, aunque mataron 36 de mis parientes en los campos de concentración.